Ahí está, amigos. Debería ser una cherna eso, si no me equivoco. Por la manera en que estás jalando, debería ser una cherna, amigos. Miren qué belleza, exactamente, una chernita es. Miren. Déjenme no acercarme mucho porque soy resbala. Miren qué chulada, amigos. Vamos a desengancharla. Una cherna. Ahí está. Miren. Bien bonita. Primera captura. Ahí está. Vamos a soltarla, amigos. Recuerden que esta tiene que medir más de 24 pulgadas. Y realmente esta debe tener como unas 18. ¡Chale! Ahí va. Está muy bajito aquí, pero ahí se fue. Súper. Ahí está, amigos. Miren. Ahí está. Vamos a sacarlo por aquí, amigos, ¿ok? Miren qué hermosura de robalo, amigos. Okay. Ahí está, amigos, ok. Vamos a soltarlo. Miren qué belleza. Vamos a probar aquí, amigos. Vamos a ver, amigos, qué traemos. Algo chiquito de seguro. Miren, un pinfish. Pues se lo he dicho, amigos, estos señuelos realmente no entienden. Ahí está.
Ahí está, baby. Baby, un robalo. Ahí está, amigos. Muy buen robalo. Bueno, amigos, no es un robalo, pero sí tremenda trucha. Miren qué belleza es. Súper buena, amigos. Miren eso. Ahí está, amigos. Miren qué hermosura de trucha es, amigos. Súper buena. Esta ya tiene unas 3 libras fácil. Casi 20 pulgadas. Así que soltémosla. Recuerden que en la Bahía de Tampa no se pueden quedar con ellas. Muy buena. Ahí está, amigos. Algo bueno. Apareciera una truchita, amigos. Pero de buen tamaño. Miren. Se les están tirando, amigos, súper mal, sinceramente. Me están tirando, pero no a comer, solamente como asustarlo, algo así, yo pienso yo. ¿Ok? Ahí vamos a soltar. Ahí va. Una vez más, amigos, aquí estamos en la Bahía de Tampa y estamos con el señuelo rojo, ¿ok? Estamos mirando a ver qué podemos agarrar con él. Deseenme toda la suerte del mundo a ver qué podemos hacer para ustedes. Miren, ahí cogieron un puñado de mole, amigos, desde arriba del puente. Ahí se ven las lisas saltando adentro de la atarraya. Vamos a ver qué tal le sale. El otro señor también ha tirado la de él. A ver qué tal. Este del lado acá sí cogió. Miren. Ha sacado 3 buenas lisas ahí. 4 lisas. Súper. 4 no, 5, porque va otra también arriba, enredada. Sigamos. Ahí está, amigos. Parece trucha.
Ahí está. Con el rojo. Miren, recuerden que aquí en la Bahía Tampa no nos podemos quedar con ellas, ¿ok? Muchas personas me han preguntado por qué no nos podemos quedar con ellas. Simplemente pues porque están totalmente prohibidas por la marea roja que pasó hace 2 o 3 años. Tanto las truchas, los robalos y las corvinas rojas están suspendidas. Lo demás pues es por la medida. Sigamos a ver.